que también está siempre de buen humor, es Maribel Guardia. Vamos a regresar con la entrevista con ella, porque habló sobre el escándalo más reciente de la familia Figueroa, los nietos de Joan Sebastián, que presuntamente viven en la pobreza extrema. Maribel Guardia fue cuestionada sobre los dos nietos de Joan Sebastián que han tenido que recurrir a albergues para sobrevivir por su mala situación económica. No sé nada de eso, la verdad es que soy la persona menos indicada para que me pregunten. Tal vez Julián lo sepa o sus otros hermanos. Pero bueno, lo que es cierto es que recuerden que la herencia no se ha repartido. Todavía que no, eso ¿verdad? Está impugnado y quién sabe cuánto tiempo más pase. Pero obviamente el día que se reparta va a ser en partes iguales para los hermanos que ya murieron. La actriz y cantante destacó que en lo que respecta a su hijo Julián, no se encuentra esperando la herencia de su padre, pues le ha inculcado el valor del trabajo. Se puede tardar quién sabe cuánto tiempo. Hay que chambear, hay que chambear. Julián no piensa en eso. Yo así le enseñé a mi hijito usted a chambear, a partirse el lomo. Si algún día recibe algo, bienvenido sea, que pues sería bienvenido. Pero de ninguna manera que piense ahorita que lo necesita para vivir, tiene que trabajar y está trabajando, Dios bendito. Y eso es lo que hay que aprender en la vida. Aunque no los conoce, Maribel se mostró dispuesta a ayudar a los nietos de Joan, hijos de Juan Sebastián, quien fue asesinado en el 2010. Sin embargo, espera que su madre pueda sacarlos adelante. Son mujeres jóvenes y yo me imagino que como también son, tienen una educación de que hay que trabajar, todos tenemos que trabajar. Sí, yo le deseo lo mejor a estos niños, ojalá que no sea cierto, que no sea cierto. En un orfanatorio yo no creo. O sea, es que, bueno, Maribel, ¿qué va a decir? O sea, no es su familia, no son sus hijos. No es su dinero. No es su dinero, no le corresponde. Ella, por amable, no responde. Pero ella tiene cero responsabilidad al respecto. Pero tiene razón en esto que dice, que van a ser por partes iguales para los hermanos. ¿Cuántos hijos murieron de Joan? Dos. Trigo. Y estos Trigo niños, y Juan Sebastián. Estos niños me parece que tienen entre 13 y 15 años, son hijos. Ojalá, de Dios 13 quiera, y 15 años, sea. Exactamente. Pero lo que pasa es que es eso, que ayer hablamos con Cipriano, con el albacea, con el abogado, y todavía no se arregla la situación. Exacto. Todavía no se arregla. Pero cuando se arregle, una de las nueve partes en las que estará dividido la herencia le tocará a estos chicos. ¿Sí? Exacto. Mientras tanto, les va a tocar muy bien. Mientras tanto, hay que chambear, como dice ella, y tiene toda la razón del mundo. Y así le dice a su hijo: hay que trabajar, no hay de otra. Correcto. En lo que se arregla la situación, o sea es a lo que voy. ¿No? Oigan, y por otro lado, doña Maribel Guardia habló de su ex compañera de la obra Las Arpías, Sherlyn, y el embarazo que decidió tener, según esto, por inseminación artificial. Yo quiero hacerle un baby shower, claro, esa va a tener como 40, porque esa chiquita tiene 20 mil amigos. Yo espero que me invite unos 10, ella. Yo creo que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Mientras un niño tenga amor, es como cuando critican que dos gays adoptan un niño. A mí me parece maravilloso. ¿Qué prefieren? ¿Que un niño esté solo muriéndose de tristeza en un orfanatorio a que dos personas que lo aman, que les van a dar una educación, lo tengan? Yo, bueno, prefiero mil veces eso. De la misma manera, una mujer es libre de decidir qué va a hacer si quiere tener un hijo. ¿Por qué no lo va a tener? Si le va a dar amor, ella tiene una familia maravillosa. Tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos. Y ese niño va a ser un niño súper amado, niño o niña, no sé. Después de escuchar esta respuesta de la señora Maribel Guardia, lo único que puedo decir es... Mi Maribel, y te voy a decir hermosa. Por qué. ¿Ella qué carajos tiene que responder de Sherlyn? Pues sí. Y vean nomás qué buena onda, sí. Respondiendo. O sea, siempre tiene la respuesta exacta, el punto de vista buena onda, la onda prudente, Sean grandes amigas, Sellito. Ah, yo a Maribel la adoro. O sea, serían grandes amigas ustedes. Porque Maribel son buena onda siempre, ¿sabes mona? Qué? En una separación muy dolorosa que tuve, no te voy a decir quién. La primera, yo me acuerdo que no había ido a trabajar en un tiempo, porque me fui de vacaciones. Y cuando regreso a la empresa, la primera que me estaba esperando ahí en las oficinas era Maribel. Wow. Para darme un abrazo. Qué yo linda. La adoro. No sé, no, por eso se es. Mona, pero para darme su apoyo, un abrazo. Sí. O sea, ¿tú crees que es mala onda? Estoy hablando en C. El día de hoy, cada cosa que digo, me
O sea, no, hace rato te dije lo de Lucía atacado. Méndez, qué buena onda lo que regaló. Y dice, no te metes con Lucía. Y ahorita estoy diciendo, ey, son iguales. Sí. Son lindas. Sí, no, lindas que, por sí, naturaleza. Gracias, amigo. No te sientas atacado. Yo nunca te atacaría. Hay mucha hostilidad. Por ejemplo, está el Mucha Orejas y yo que somos distintos. Adelante, amor. Dice que Jaime Garza sigue adaptándose. Sarita Salazar, Ari Boroboy, el Mucha Orejas y yo. Continuemos. Luisito Rey. De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.